Señores, hemos estado sufriendo hasta estos precisos instantes. Es un recurso literario, lo de mezclar tantas cezas enseguida. Preciosa, se ha utilizado siempre en neobarroco, en todo el neorrealismo italiano. Esto es literatura pura. Señores, hemos estado sufriendo hasta el último momento. El Madrid ha estado a punto de meternos una prórroga de media hora que nos hubiera asesinado nuestras, digamos, audiencias millonarias. Hay 2 o 3 millones de personas que les encantaría ver Números Forbidden en todos los miércoles. Pero, por fin, y no tengo nada en contra de Madrid, pero por fin ya se ha decidido, creo que van 1-1 a estos momentos. Lo siento por los madridistas, yo le iba a hacer un homenaje. Me he vestido de gran bailador de choti, Tengo toda la pinta de Pichi, es un chulo que castigue y demás, que también el Pichi es de Pichi, eres un chufla, ya te coges mi barrio, Señores, el Madrid, la Champions, paños menores para la verdadera noticia de la semana. El Betis vuelve a ganar. Y no porque el Betis vuelva a ganar, esto es noticia, sino porque esto solo puede ser obra de aquel, de Pepe el Brujo, que ya lo anunció aquí, anunciando una nueva era verde y blanca, pero ¿qué será lo próximo? Señores, sinceramente, yo no creía lo de Pepe el Brujo, pero he de darle la razón, Sol, cuando quieras. Manu, tío, ¿te has enterado que el Betis ha ganado otra vez? ¿Tendrá algo que ver Pepe el Brujo? ¿Pepe el Brujo? Hombre, yo creía que Pepe el Brujo a mí me engañaría, que solamente decía tonterías y que el Betis nunca ganaría. Él decía que los duques de Lugo volverían, de plazo dio 45 días, pero eso está por verse todavía. Na, 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 na. La predicción que no te creías en la semana más larga. Cafres, seguro. Insisto, la noticia no es que el Betis gane o pierda, la noticia es que Pepe el Brujo ha acertado. Y si Pepe el Brujo ha acertado con la nueva era del Betis, lo de Marichalar está al caer. Sol, por favor.